su copiloto se descompusieron al punto de no poder seguir pilotando. En medio del caos, Susana logró escabullirse hasta la cabina y, sin pensarlo dos veces, tomó el comunicador. Hola, chicos. Susana Ferrari desde el Tango 01, iniciando maniobras de aterrizaje. Señora, sabemos de la emergencia. ¿Usted no será Susana Ferrari de Billingsburg? Así es. La misma, pero con 23 años más. Así fue como la comandante Susana Ferrari, la primera piloto comercial de Sudamérica, aterrizó por última vez, dejando su total...